100 nuevos guardianes de calle se agregaron para dar más seguridad en calles y espacios públicos, obviamente. ¿Dónde? En Vicente López. Aquí la presentación y expresión del intendente de hacerse cargo de la policía mediante un proyecto que contemple el presupuesto para que funcione. Con ustedes, Jorge Macri. ¿La idea es incrementar el número de estos guardianes de calle? Nosotros sentimos que con esta presencia, con la que ya estamos igualando la cantidad de personal en calle que tiene la bonaerense, o sea, nosotros ya tenemos más móviles que la policía bonaerense en el distrito y tenemos más guardianes en calle que la policía bonaerense, nos parece que estamos llegando a un número interesante. Obviamente uno siempre quiere tener más, pero hay que tener la capacidad financiera para poder enfrentar estos desafíos. El presupuesto que estamos invirtiendo es mucho, este año se van a gastar 50 millones de pesos, el año pasado solo se habían gastado 5, así que hemos multiplicado el presupuesto de seguridad por 10, vamos a gastar algo más el año que viene, pero es difícil ir seguir agregando de a 100 por vez. Creo que ya estamos en un número muy importante. ¿En cuánto bajó el índice de delincuencia en su distrito? Miren, hay un dato que es muy objetivo, que es el robo de autos, que es un dato que entrega la Cámara de Aseguradoras, y en toda la zona norte el único municipio que disminuyó de manera sensible el robo de autos fue Vicente López. Y esto es importante porque hacía muchos años que Vicente López iba incrementándose el robo de autos. Por primera vez en varios años disminuyó el robo de autos en nuestro municipio, informado esto por la Cámara de Aseguradoras. ¿En qué lugares específicos de Vicente López van a estar estos guardianes de calle y hay que combatir el delito? La verdad que el delito hay que combatirlo en todos lados, por eso hay una parte que va a estar moviéndose de manera sorpresiva, saturando salidas de estaciones, cerca de los centros comerciales, pero donde haya gente vamos a tratar de estar nosotros. La idea del guardián de calle es tener presencia donde hay mucha concentración de vecinos, paseos, plazas, paseo de la costa, estaciones de tren, estaciones de transferencia de colectivo, ahí donde hay mucha gente, ahí hay un guardián de calle. Intendente, ¿esta gente tiene defensa personal, por lo menos ya que no lleva armas? Esta gente tiene una tonfa, está capacitada para defenderse, está capacitada para identificar rápido, pero sobre todo para llamar de manera inmediata. El rol de ellos es ser un nexo rápido de identificación de actitudes sospechosas que a veces las cámaras no logran identificar. Una cámara no mira dentro de un local, una cámara no puede estar en toda la cuadra al mismo tiempo. Ellos están observando constantemente el comportamiento que ya han aprendido. Cuando uno de ellos ya hace un mes o dos meses que está en un centro comercial, conoce y aprende la realidad de cómo se mueve cada local, cuál es la habitualidad, a qué hora abre, a qué hora cierra, si están habitualmente con puerta abierta o con puerta cerrada. Esas cosas, que son muy finas en la detección preventiva, ayudan mucho a identificar el delito. No hace falta que ellos detengan físicamente, más allá que una vez que llegue la patrulla, ellos van a asistir. Vení, volá, vení, la, 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 la. El presidente del Honorable Consejo Deliberante, Germán Maldonado, por su parte, confirmó lo dicho por el intendente Macri en esto de reunir a 100 representantes que controlen los espacios de Vicente López y mostró con una sonrisa lo que se viene, lo que viene en el Consejo Deliberante, el presupuesto. El Consejo Deliberante hoy es la sumatoria del aporte de cada uno de los diferentes bloques para lograr las mejores ordenanzas. Y siempre desde ahí arriba, desde el púlpito, diríamos. Dando... A veces bajo, pero me toca poner orden porque aún cuando hay diálogo y hay disenso tiene que haber respeto a la opinión del otro, y esto es lo que hemos pregonado y el clima de convivencia que hemos impuesto desde la presidencia desde que yo asumí. Y en temas ha habido debates, pero más allá de eso hay grandes acuerdos que se traducen, repito, en ordenanzas que benefician la vida de los vecinos. Sí, y esto se colabora y se corrobora con las distintas líneas en la opinión. De Maldonado hablan todo bien, digo, afuera. No sé si hablan bien, Maldonado trata de hacer lo correcto y trata de cumplir el rol con el cual me han elegido. Por un lado el pueblo y por otro lado mis padres que me han honrado con esta, con la presidencia del cuerpo, y trato de hacerlo de la mejor forma. A la vista que tenemos ya. A la vista tenemos una finalización de año legislativo que tiene que ver con tratar la ordenanza madre, que es la ordenanza de presupuesto, para planificar los gastos y la prioridad de gastos para el año que viene. ¿En la publicidad cómo la llevamos?
¿Eh? En la pulseada, ¿cómo la llevamos? No hay pulseada, acá hay diálogo. Y obviamente que se toman las buenas ideas, no hay ideas que se impongan. Y el presupuesto creo que va a tener dos ejes prácticamente. ¿Qué va a ser? Prioridad al área de seguridad, como lo han visto, y al área de salud. ¿Bacheo, no? Bacheo también, obviamente, bacheo ya, hay un plan en marcha y creo que va a concluir el año que viene, pero las obras públicas a veces tienen que adaptarse a la capacidad presupuestaria. Ha habido una caída de la recaudación a nivel provincial y nacional y esto redundó en negativo en lo que es la coparticipación que llega al municipio. De todas formas, hacemos milagro con lo que tenemos, tratamos de cumplir, digamos, lo que han sido las promesas de campaña. Obviamente uno está obligado a veces hacer alguna cosa así y otra no. Esto es gobernar, esto es gestionar. Nuestra prioridad está puesta en el espacio público, corrijo, en la salud y en la seguridad. Y siempre con buen carácter, ¿eh? Chau, yo gracias. Siempre le pongo un poquito de humor, creo que esto ayuda a distender. Creo que la política no tiene que ser aburrida. Vení, volá, vení.